Russell and other dedicated Christians established a nonprofit Bible society to enable them to give wider distribution to Bible literature in various languages. From the very beginning, it was agreed there would never be any begging or petitioning for money. The work would always be advanced through voluntary donations. In 1881, the article wanted 1,000 preachers. Aquí que tenemos las atalayas empastadas de 1879. Así como se veía, pues, el pastor Russell cuando publicó por primera vez esta atalaya de Sion. 1879, está su rostro, cómo era él, jovencito. Ahora veamos este detalle de acá, cómo era la primera revista atalaya de Sion. Aquí tengo esta, esto se ve en el DVD, pues, de la Watchtower. Esta es la primera atalaya, ahí se lo podemos acercar un poquito más. Vamos a observar acá, pues, Watchtower, Science Watchtower. Una revista original de 1879. Ahora veamos acá algo que es importante. Aquí podemos observar, por ejemplo, términos. Ahí dice términos. 50 centavos anuales. Por la suscripción anual, 50 centavos. Entonces la pregunta es, ¿es cierto que todo se financiaba por donativos voluntarios? Cuando aquí vemos que ponían el precio y las suscripciones anuales costaban 50 centavos de dólar. En 1879, pues, es un montón de plata ahora, ¿no? 50 centavos de dólar. La suscripción anual, dice acá, incluye correo. ¿Aquí la podemos ver? Publicado mensualmente, o sea, solamente se sacaba una copia, dice monthly published monthly. La dirección era 101 Fifth Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania. Science Watchtower and Herald of Christ's Presence. De la primerita, fíjense. La primera Watchtower es la misma que se ve en el DVD de la Watchtower, cuando ven que está en una mesa las revistas, esta gente la está recogiendo, cuando en realidad tenía que pagarla, nada era gratis. Y aquí la pueden ver ustedes, puesta la atalaya original, está empastada. Empieza con la foto del pastor Russell cuando estaba jovencito, cuando publicó por primera vez la Watchtower. Ahí dice: el pastor Russell, cuando tenía 27 años de edad, tal como aparecía en 1879, cuando fue fundada la Watchtower, dice ahí, tal como él se veía en esa época, en 1879. Se parece bastante al muchacho que interpreta a Russell en el DVD de la Watchtower, ¿no? Y aquí tenemos que estar diferentes, toda la colección del la Watchtower 79, la colección. Y acá se ve el lomo, pues, de 1879 a 1887. Aquí están las atalayas incluidas ahí. Bueno, eso es lo que quería mostrarles a ustedes, que no es cierto, pues, que todo era donativos, todo tenía precio desde que se fundó la Watchtower. Desde que se fundó la Watchtower, tenía precio la edición. Bueno, esto quería mostrar. Muchas gracias.